¿Qué ha perdido absolutamente todo, no señora? Perdí todo, todo, no tengo nada, nada de nada. Todo se quemó, hasta la tele, ventilador, centro musical, todo se quemó. Camas, ropa, ollas, platos. De todo. ¿Los bomberos llegaron a tiempo? ¿Llegaron tarde? No sé, no vi yo a los bomberos, lo que estaba mi hijo, no, primero estaban los policías. Estaban. ¿Los policías llegaron primero? Después, de media hora, así se han llegado. No he visto nada, yo llegué ya cuando ya estaba todo humeando nomás. Y le hago una consulta, ¿con quién vive usted acá, señora? Y yo vivo con él y todos mis hijos que están ahí, ella, el changuito, la bebé que está al otro lado, ahí está sentada, me traigo. Bien, díganos un poquito qué es lo que necesita para que la gente que pueda le acerque alguna donación. Y para que duerman mis hijos, ropa, cama, colchones, no tengo nada, ni en qué hacerlo dormir a mis hijos. Bueno, igual le cuento que el señor Gulli Palacio le va a hacer llegar un lugarcito para que ustedes tengan las camas correspondientes, no sé si sabía. Recién estuvimos con él, nos informó que en horas de la tarde le van a hacer llegar algo como para que puedan ir sobrellevando esta situación bastante fea. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo fui a ver con la presidenta. Me dijo que sí, va a venir a ayudarme. Bien, igual cualquier cosa, la gente que pueda, nos da de nuevo la dirección para que puedan acercar las donaciones aquí. Desde el pasaje 6 de enero. España al final, en el barrio 6 de enero. Muchísimas gracias, señora. No, de nada, a ustedes, gracias. Están colaborando por lo menos con un granito de arena para mis hijos. Lo agradezco todo, de todo corazón, señor. No puedo creer que de la noche a la mañana se haya hecho mis cosas. Tanto esfuerzo que yo hice para trabajar. Mis hijos, tengo a mi hija que está embarazada. No tengo nada, no tengo nada, nada, ni que dormir, nada siquiera, señor. Por lo menos una sábana, un pedazo de trapo para que duerman mis hijos, un colchón, por lo menos. Le agradecería yo de buen corazón. No tengo nada, ni un techo, ni una pared, no tengo. Está todo destruido, está.